The number one killer is... Pinta impresionante la que tiene este Quantum Break cada vez que se muestra en un nuevo vídeo, en un nuevo tráiler. Fijaos, en esta ocasión se volvió a mostrar en ese The Game Awards 2015. El juego se estrena el 5 de abril del próximo año y la verdad es que tiene una pinta excelente. Exclusivo de Xbox One, este Quantum Break, el gran exclusivo de la consola de sobremesa de Microsoft, en la primera mitad de 2016. Seguro que se convierte en uno de los juegos más importantes del año. Y desde luego se volvió a mostrar en The Game Awards de una forma espectacular. Como estamos viendo, el título de Remedy Entertainment, creadores de Max Payne y Alan Wake, se estrena el 5 de abril del próximo año. En este vídeo se puede ver pues más información a través de una serie de escenas cinemáticas del título, que cuenta con actores como Dominic Monaghan, ya sabéis, Merry en El Señor de los Anillos, Charlie, Pace en Perdidos y Sean Ashmore del Hombre de Hielo en las películas de X-Men. Bueno, pues ahí lo tenemos. Además estuvieron en el escenario para presentarlo en ese The Game Awards 2015. Pero sobre todo nosotros nos quedamos con estas imágenes, con este vídeo, que la verdad es que aumenta todavía más el hype que tienen los jugadores de Xbox One por un exclusivo como este, que seguro da muchísimo que hablar el próximo año 2016, en el mes de abril. How it all went to shit.